població i les institucions de les Illes Canàries de Fuerteventura i Lanzarote s'oposen fermament al projecte de Repsol d'extreure petroli en alguna de les 9 concessions que té a desenes de quilòmetres de les seves costes. A ver, Pedro, para el público catalán que no tiene ni idea, ¿que puedes describir un poco las intenciones de Repsol? Las intenciones de Repsol son perforar en una zona de 6.000 kilómetros cuadrados frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, que son las islas más orientales, sobre 3 pozos para determinar el volumen y determinar la calidad del petróleo, ¿no? Nosotros lo que decimos aquí desde nuestra labor opositora, que eso es el pasado, es una energía del pasado que es fósil, agotable y contaminante, junto con el carbón y el gas, y que Canarias tiene mucho sol, mucho viento y tiene mucha mareometriz, ¿no?, para apostar por las energías del futuro, que son las renovables. Pues el Cabildo de Fuerteventura está completamente en contra de que se hagan profesiones petrolíferas, se hagan plataformas y se traiga petróleo de nuestras costas, las costas de Fuerteventura. Pues por la simple razón, por el daño que va a hacer a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente, a nuestra biodiversidad, por el daño que va a hacer a nuestra gran economía, que es el turismo, y por el daño que va a hacer al agua, ¿no?, al consumo de agua. El agua de Fuerteventura es agua desalada, agua del mar, y una catástrofe de ese tipo pues no nos aportaría nada sino prejuicios y no tendríamos tiempo de reacción para que darle una seguridad a la gente que vive aquí y a la gente que nos visita. Prospecciones petrolíferas que van seguramente a destrozar grandes cachos de esta costa, de la vida marina, porque no es simplemente una extracción de un poco de aceite, es un asunto enorme que va a tener daños en muchos diferentes lados, y las evidencias están muy claras. Cuando estamos trabajando de profundidades del mar, no podemos controlar lo que está saliendo, porque es fuera de nuestro alcance, es nada más que un palo larguísimo, y nosotros estamos por arriba y estamos ahí en las manos de los dioses. Aquí hay, para que la gente nos entienda, aquí hay dos grandes etapas. Una que va del periodo 2000-2004, cuando el gobierno de José María Aznar en el 2001 autorizó a Repsol instalarse en Canarias, actividad que fue suspendida en la segunda parte de ese Real Decreto para el año 3, 4, 5 y 6 por una sentencia del Tribunal Supremo, cuando el Cabildo de Lanzarote y el Partido Socialista de Lanzarote presentaron un recurso en el Supremo y el Supremo falló porque no había medidas ambientales para esa actividad. Y el tiempo que va ahora, luego hubieron 8 años donde no hubo actividad. Les informo que el Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley, por el que se convalida otro decreto del año 2001 para autorizar prospecciones de hidrocarburos en kilómetros 60-70 kilómetros de las costas canarias. Como... Sorpresivamente, el ministro del Partido Popular, que además es un ministro canario, José Manuel Soria, que es de Industria, Energía y Turismo, ha sacado adelante este proyecto de forma absolutamente antidemocrática. Es un verdadero golpe de Estado a la voluntad de las instituciones y de los ciudadanos de Canarias, ¿no? Y en esa batalla es la que estamos. Estamos en la batalla en el Tribunal Supremo, en la batalla en las alegaciones al estudio de impacto ambiental que ha sido sacado durante el mes de agosto, y estamos en la batalla también con quejas e iniciativas en el Parlamento Europeo. L'estudi d'impacte ambiental de Repsol ha estat contundentment al·legat per presentar notables deficiències d'informació. No los llamaría ratas, son manipulaciones conscientes de transformar supuestamente una realidad porque así justifican la bondad de su proyecto, ¿no? Es una transformación supuestamente de una realidad o una manipulación de la realidad para que encaje con su proyecto. Bueno, en Madrid el gobierno de España, del Partido Popular, está utilizando distintas varas de medir según donde gobierna. En Canarias el Partido Popular está en la oposición y por tanto aplica los criterios del ministro de Industria. En Baleares gobierna el Partido Popular y escucha a la sociedad balear, cosa que nosotros también apoyamos, que se escuche a la sociedad. En Canarias tanto los ayuntamientos, los cabildos, el Parlamento, el gobierno de Canarias han dicho que no a las prospecciones, pero el gobierno de España ni nos quiere escuchar, ni se quiere sentar a hablar con nosotros, y desde luego lo que le estamos pidiendo ahora es que nos aplique los mismos criterios que está aplicando Baleares. En Baleares dice que el petróleo es contrario al turismo, en Canarias también tiene que ser contrario al turismo. 5 años antes, en la oficina.
And forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future.